de la propuesta que se hace de delegación de servicios de recogida de residuos urbanos a la Diputación de Jaén. Y bueno, os pongo un poco en antecedente. El próximo 23 de enero, el próximo lunes, acaba la prórroga, la última prórroga de 5 años que este ayuntamiento contrajo con Resur para la encomienda de la recogida de la basura. Desde estos 5 años hasta el pasado 2 de diciembre no llega a comisión la propuesta que hace el equipo de gobierno para ver qué se hace después del 23 de enero, qué proposición hace. A esa comisión del 2 de diciembre lo que llega es una delegación del servicio directamente a Diputación. Ese procedimiento que se usa, no, al principio nos sembraba cierta duda, porque no es igual que una encomienda. Una duda que luego ahora Juan Carlos Trujillo explicará. De todos los grupos que fueron a esa comisión, el único que se reservó el voto fuimos nosotros, porque no surgían dudas, y el resto de los grupos que acudieron, en principio, votaron a favor. Una vez acabada esa comisión, pues nosotros esperábamos que llegara para el pleno de diciembre. No entró en el pleno de diciembre, nos sorprendió. Y sí entra en el pleno del mes de enero. El pleno que estaba convocado para el pasado miércoles, como sabéis. El pleno se suspende el lunes y nos llega un reparo de intervención acerca de la propuesta de la delegación de servicios. Un reparo que un poco iba más o menos acorde a las dudas que nosotros teníamos acerca de eso. Con lo cual, se convoca, en vez de un pleno, lo que se convoca es una comisión el pasado miércoles para ver el reparo de intervención. Una comisión un poco tensa, ahora explicará Juan Carlos. Y lo que nos encontramos a día de hoy es que aún no tenemos el informe que se tiene que votar el próximo lunes para un servicio tan fundamental y tan básico como es la recogida de la basura. Y además, una delegación del servicio que además se pretende que sea para 25 años. Es decir, que se pretende hipotecar no solamente esta corporación, sino a las 6 siguientes. En cuanto al procedimiento, el equipo de gobierno tenía 3 posibilidades. Una de ellas era municipalizar el servicio, otra, una encomienda o una delegación de servicio a Diputación, que sería más o menos como está hasta ahora, o una licitación. Nosotros éramos partidarios de la licitación, pero por mala planificación o bien una serie de segundas intenciones, nos llevan hasta el límite de fecha con la cual no se puede hacer una licitación ni se puede estudiar la municipalización del servicio. No estamos de acuerdo con ese procedimiento. No estamos de acuerdo porque no se ha barajado ninguna otra posibilidad. Era o delegación del servicio a Diputación o delegación del servicio a Diputación. No se ha barajado ninguna otra. Y creemos que la gestión pública hay que mirar todas las posibilidades para hacerla lo más eficiente posible. Una de las cosas por las que sobre todo no estamos de acuerdo es que carece de ningún tipo de control sobre el precio de la basura. No tenemos ningún tipo de control sobre el precio de la basura. Ahora se explicará en función a qué se nos impone un precio u otro. Y esto es Diputación la que nos puede estar subiendo el precio un año sí y otro también, porque con esto en mano lo pueden hacer. Y además estamos hablando para 25 años con una cláusula de rescisión que no pone absolutamente, no dice absolutamente nada, sino que dice que si te sale del acuerdo en los próximos 25 años, que es posible, bastante probable, ya se establecerá cuánto hay que pagar. Cuando menos nos parece dudoso. Claro, esto nos lleva a una duda en cuanto a qué pasaría si este grupo no estuviera aquí.
qué pasaría si Ciudadanos, en este caso, no estuviera aquí, si no hubiéramos entrado en el ayuntamiento. Esto se aprobaría y no pasaría absolutamente nada. Con lo cual, yo creo que la entrada nuestra es útil. Es útil que haya otras voces, otros puntos de vista para este tipo de temas. Y lo que sí os quiero decir, antes de darle pasar el micro al señor Trujillo, es que estos dos concejales de aquí, el próximo lunes van a votar en libertad. Y no se van a amedrentar por un ultimátum de fechas. El martes se recogerá la basura en Linares. Pero que estos dos concejales, por mucho que lo intenten amedrentar, van a votar en libertad el próximo lunes. A llamar la atención sobre algo que nos parece muy importante, como así manifesté yo personalmente en la comisión del jueves pasado. Si el plazo para el plazo de la encomienda termina el 23 de enero de 2017, es decir, el mismo lunes, ¿cómo es posible que el mismo lunes 23 de enero estemos decidiendo quién continúa con el servicio de recogida? ¿Es que no ha habido tiempo de hablarlo antes? ¿Por qué el 23 de enero? ¿Cómo es posible que nos obliguen a votar? Porque cuando los concejales de la corporación el próximo lunes votemos quién se encarga de la basura de Linares, que es un servicio básico de los ciudadanos, los próximos 25 años tenemos que tener por lo menos el convencimiento de que estamos haciendo un bien para los ciudadanos y tenemos que tener toda la información. Y esa información no se nos ha dado y nos ha llevado al límite. Y nos están diciendo que si el lunes esta propuesta no sale para adelante, el martes ¿quién coge la basura? Quiere decirse que nos están obligando a votar bajo amenaza. Y eso no está bien, no nos parece bien. Eso no son estilos de gobernar. Tenemos la certeza, no la sospecha, la certeza de que esta asignación tenía que ser por narices la diputación o la diputación. Y seguramente será la mejor opción, pero no son formas. No son formas. Cuando yo el lunes vote tengo que votar en conciencia, tengo que tener la información necesaria. Me puedo equivocar. Pero estaré convencido de que lo que estoy votando es bueno. Ahora mismo es que no sé el criterio de votación, no sé qué es lo mejor, porque no me han dado la información necesaria. Y entonces, las 5, 6 o 7 dudas que tenemos cuando no hemos leído esto, porque nos pareció una cosa muy importante, porque estamos hablando de 70 millones de euros, lo que le estamos endiñando a la Diputación para los próximos 25 años, 70 millones de euros, pues nos parece básico que vamos luego a comprar 100 folios y hacemos 3 pliegos y los estudiamos 67 meses. ¿Cómo es posible que para una cosa de 70 millones de euros lo queramos averiguar en 2 ratos? Nos parece alucinante. Entonces, en primer lugar, ¿qué nos preguntamos? ¿Por qué delegar las funciones a la Diputación? ¿Eso qué significa? Las competencias para recoger las basuras en la ciudad corresponden al Ayuntamiento. Y el Ayuntamiento puede tener funcionarios municipales que hacen la recogida y la procesan la basura, o se lo pueden... O pueden hacer un pliego de condiciones y endiñárselo a la empresa que mejor lo pueda gestionar. Varias empresas, varias ofertas, se elige y se le encomienda a esa empresa. O se le puede ceder la facultad, la obligación de cogerlo a otra administración, que es lo que estamos haciendo. Se lo vamos a ceder, la obligación de coger la basura, a la Diputación Provincial. Esa es la delegación de funciones o facultad a la Diputación. ¿Por qué esa es la mejor opción? ¿Por qué es la mejor opción? Nadie nos lo ha explicado. Nadie ha dicho, no hemos visto ni a favor ni en contra de ningún tipo de argumento. ¿Por qué esa y no otra? ¿Por qué no hicimos hace un año un pliego de condiciones, un concurso público para que vinieran 20 empresas, incluida la Diputación si fuera menester? ¿O por qué no se ha monopolizado? No tenemos información. Ese sería el primer punto del acuerdo que nos dicen. Delegamos las funciones a la Diputación. Segundo, tenemos que aprobar las cláusulas reguladoras de esa delegación de facultades. Y ahí aparecen 4 o 5 cosas que también nos generan dudas. El coste del servicio. Dice expresamente, y ahora os daremos unas fotocopias para que lo tengáis escrito y lo veáis, ¿no? Dice expresamente que el coste del servicio se establecerá en base a estudios técnico-económicos correspondientes. ¿Dónde están? No nos lo han enseñado. Aparece el precio, pero no los estudios técnico-económicos correspondientes. No lo hemos visto, no lo hemos podido estudiar, no hemos podido preguntar. Otro punto, la revisión del coste del servicio.
Dice, se hará una revisión anual en base a la aplicación de fórmulas contenidas a los correspondientes estudios técnico-económicos. Pues no lo hemos visto, los estudios, ni las fórmulas, ni en base a que no sube la basura o no, no lo sabemos. Pero es que además es alucinante, dice ahí expresamente, el presidente de la Diputación le corresponderá la resolución de la propuesta. El presidente de la Diputación dirá lo que cuesta la basura a Linares, en base a unos estudios técnico-económicos que nadie ha visto, de los concejales de Linares, por lo menos de los de la oposición, por lo menos los de Ciudadanos. De la liquidación y facturación, dice, la entidad gestora emite mensualmente una factura a la Diputación. ¿Eh? Si le hemos cedido la encomienda a la Diputación, ¿quién es la entidad gestora que emite? Es decir, que ya saben ellos mismos que la Diputación le va a endiñar el servicio a una empresa, que será la entidad gestora, que le va a facturar a la Diputación. Luego le estamos dando a dedo el servicio este a una empresa, no a la Diputación, porque ya dice ahí mismo, el anexo 1, que la entidad gestora emitirá mensualmente una factura a la Diputación. La Diputación liquidará con el Ayuntamiento reteniendo el coste del servicio de los tributos municipales que nos cobra la Diputación. También le delegamos en su día el cobro de los tributos, por ejemplo, el IBI, permiso de circulación, nos lo cobra la Diputación. De ahí se cobran ellos. Es decir, cobran seguro. Seguro. Además, cuando quieran, porque tienen el dinero nuestro en su cajón, los proveedores que le dan al Ayuntamiento de Linares, que le venden, seguramente no podrán hacer eso. La Diputación sí. Tercer acuerdo. Aprobar los estudios técnico-económicos del anexo 2. No hay anexo 2. No está. ¿No nos lo han dado? No sé si habrá, pero eso no nos lo han dado. Y en el estudio técnico-económico está todo eso que se decide antes. No lo hemos visto. Aún así, dice, en base al estudio técnico-económico, las condiciones económicas son las que aparecen aquí. Recogida de la basura, transporte y tratamiento, 1.600.000 euros al año. Para el 2017, porque luego la subida que eso pueda experimentar ya depende del presidente de la Diputación y de los estudios técnico-económicos esos que nadie ha visto. 1.600.000 euros. Luego después, aparece por ahí 373.700 tratamientos. Vamos a ver. En la recogida de residuos incluye recogida, transferencia y eliminación. 1.600.000 euros. Tratamiento de los residuos. ¿Lo hemos eliminado o no lo hemos eliminado? Si no, pone aquí eliminación. ¿Esto qué se llama? Compostaje se llamaba antes. Es decir, que la parte orgánica la convertimos en compost y el compostaje cuesta 373.000 euros, ¿no? Para cogetar. Pero claro, no lo cobran. Pero ese compost, ¿qué hace luego? ¿Se lo comen o lo venden? Y si lo venden, ¿por qué no lo rebajan del precio? En fin, son preguntillas que nos hubiera gustado hacerle. Si usted me cobra aquí por eliminarlo, luego lo composta y usted me cobra el compostaje y no me da usted mi compost, el mío, usted lo está vendiendo, ¿no? Pues entonces dígame usted qué hace con él. Con ese dinero de vender ese compost, porque son muchas toneladas de compost, ¿eh? Puntos limpios, nada cogetar. Tratamiento de residuos industriales, nada cogetar. Desratización del alcantarillado, ¿eh? 25.000 euros. Que los de la basura se encargan de eliminar las ratas del alcantarillado. Pero si las aguas residuales son del ciclo integral del agua, y eso se lo tenemos encomendado a la empresa de agua. ¿Cómo que esta empresa de la basura también se mete por los desagües para eliminar las ratas? No, mire usted. El ciclo integral del agua quiere decirse que el agua potable y el agua residual la gestiona una empresa con la que tenemos un convenio. No sé yo si están autorizados estos a entrar por los desagües, a intervenir con veneno en la zona donde está el ciclo integral del agua. Tenemos dudas. No duda que no lo han resuelto. Pero lo más gracioso es este apartado que aparece aquí. Limpieza del entorno de contenedores y zonas ajardinadas. 225.000 euros. Si nosotros tenemos un convenio con una empresa que hace la limpieza de los espacios públicos, que no es la de recogida de basura, que otra. ¿Cómo es posible? Y a esa empresa le pagamos con el dinero de los impuestos que pagamos a Linares, que ya son impuestos. Es decir, lo mismo que no nos cobran
el alumbrado público con una tasa, pues no nos deben de cobrar la limpieza de parques y jardines con una tasa, porque ya está en los presupuestos generales del ayuntamiento la limpieza del espacio público. ¿Cómo es posible que nos estén cobrando o nos quieran cobrar o nos vayan a cobrar una tasa de 225.000 euros al año por limpiar los jardines? Pues que nos cobren también la luz de las farolas, que nos la cobren. Pero hombre, si ya estamos pagando los impuestos, no me pagan encima una tasa por más de lo mismo. No estamos de acuerdo con esto. No sabemos ni siquiera si puede estar ahí. Es más, el interventor tiene un reparo de si eso puede ser o no. Cuarto, ¿por qué 25 años el servicio? Este que teníamos era 15 años más 5 años prorrogables y otros 5 años prorrogables. Finalmente ha sido 25, pero había dos periodos de 5 años prorrogables. Se empezó para 15. Se puede entender estos periodos tan largos porque se le da a una empresa que tiene que amortizar la inversión, hubo que hacer la planta de tratamiento de residuos, en fin, inversiones, y se da mucho tiempo. Pero si ya está toda la inversión hecha, ¿por qué 25 años? ¿Por qué no se lo damos 200 años? ¿O 5 años? ¿O 1? ¿Por qué 25? Exactamente. ¿Y si gana las elecciones ciudadanos y desaparecen las diputaciones? ¿O le quitamos competencias a las diputaciones? ¿O se adelgazan las diputaciones? Y cosas que está haciendo la diputación ahora, tiene que dejar de hacerlas. ¿Qué pasa entonces? ¿Por qué se ha elegido esa cita? 25, 25 años. ¿Por qué no 75? ¿148 años? ¿Por qué no nos damos 148 años? En el punto sexto, facultamos a la diputación para que pueda llevar el servicio a través de un instrumento de gestión el que considere oportuno. Es decir, lo estamos utilizando a que se lo puedan enviar a una empresa, a la que la diputación quiera. Y se lo estamos dando el permiso desde el Ayuntamiento de Linares. No sé si se puede hacer eso. Yo no sé si la diputación puede endiñar directamente a una empresa a dedo cualquier servicio. Porque creemos que las administraciones en general tienen que hacer una oferta pública, recibir varias ofertas y luego seleccionar la mejor. Y aquí no se va a dar el caso. Le van a endiñar a la empresa, a la que ellos quieren. Se lo estamos diciendo nosotros desde el Pleno. Séptimo, facultar a la diputación para que practique las retenciones correspondientes. Es decir, del dinero que nos tiene que liquidar, ellos que se cobren cuando quieran. Y ya lo estamos autorizando. Pero lo peor no es eso. Lo peor es el punto 9. ¿Qué dice? Si resultara pendiente de ingreso alguna cantidad por resultar insuficiente los ingresos retenidos, obtenidos, se entiende que dicha deuda se financiará con cargo a la participación municipal en los tributos autonómicos. Es decir, que si no hay bastante con el IBI, el permiso de circulación de la Junta de Andalucía, de impuestos, para funcionar el ayuntamiento. Bueno, se reconoce la deuda, se cobra de los ingresos que pueda traer el ayuntamiento, nada que objetar. Aunque no nos gusta que haya que ponerlo expresamente ahí, ¿no? Lo que sí me preocupa es lo siguiente. A tal efecto, el ayuntamiento deberá adoptar un acuerdo plenario que reconozca la deuda y autorice la retención. Que ya, en el pleno del lunes, al decir esto que sí, le estamos diciendo, sí, 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 usted no se preocupe, que a los próximos 25 años, si le faltara a usted un poco de dinero este mes, usted ya se puede retener ahí. Pero bueno, pregúntame antes. Porque entonces, ¿por qué no hacemos eso mismo con todos los autónomos a los que les debemos dinero? ¿Por qué solamente la Diputación puede cobrar rápidamente esto de lo que nos cobra o de lo de la Junta de Andalucía? Entonces nos parece que el acuerdo tiene un montón de claroscuros. Ahí, el lunes, hay una serie de reparos, es decir, el interventor tiene dudas legales de que muchas de estas cosas se puedan hacer. Y entonces ha hecho una serie de reparos. Para poder aprobar esto, antes el Pleno puede eliminar esos reparos. Puede decir, bueno, bien, usted dice eso, vale, simple. Asumimos al votar el riesgo de que esto sea legal o ilegal. Y entonces, nosotros, desde luego, si esos reparos se mantienen, nos consta que hubo una reunión ayer entre el secretario general, el interventor y los técnicos para intentar levantar los reparos. No sabemos si habrá un nuevo informe, si habrá un nuevo proyecto que vaya a Pleno. En cualquier caso, no sé cuándo nos vamos a enterar, a lo mejor domingo después de misa, pero en cualquier caso,
hay una serie de dudas razonables que va a tener el interventor de tipo legal, y a nosotros se nos plantea un montón de dudas de otro tipo. Muchas cosas que se podrían haber hecho de otra manera, con tiempo, en tiempo y forma. Estamos seguros que han ido dejando pasar el tiempo para que ya no sea, no quede más remedio que hacerlo, porque si no el martes no puede, nadie recogerá la basura. Pues también eso es mentira. Porque los servicios públicos tienen que seguirse cumpliendo. Y la empresa que tiene ahora mismo la concesión tendrá que seguir el tiempo necesario hasta que encontremos un acuerdo favorable. Es más, tiene autoridad presupuestaria el alcalde para ampliar ese tipo de servicios si fuera menester. Luego, como decía Salvador, nosotros vamos a votar en libertad. Pues estamos seguros que el martes salga o no para adelante la propuesta, se le cogerá la basura. Lo que no tenemos tan claro es que si el martes, esto sale el lunes aprobado, se le ha hecho un servicio o no a la ciudadanía. Porque los recibos corren todos los meses y no ibas a pagar X que X menos 3 para el mismo servicio. Y entendemos que si finalmente se pudiera esto estudiar y la Diputación fuera la fórmula perfecta, bueno, pues que se haga provincial el servicio de recogida de basura y que se pague una tasa provincial y le pagamos la tasa a la Diputación, pero no una tasa del Ayuntamiento que le queda con la Diputación para que el Ayuntamiento sea el que dé la cara y la Diputación la que ponga el precio. No entendemos eso. Entonces creemos que, salvo que nos reúnan el lunes a las 5 de la mañana y nos expliquen no sé qué y tal, pues votaremos en conciencia lo que entendemos que es mejor para los ciudadanos. Desde luego, lo que diremos en el pleno, quede la cosa como quede, al equipo de gobierno del Partido Socialista, es que así no se gobierna. Linares no es del Partido Socialista, ni Jaén es del Partido Socialista, ni Andalucía es del Partido Socialista, aunque se lo hayan creído a ellos. No es de ellos, es de los andaluces. Y Linares es de los linarenses. Y hay que velar por sus intereses, y no por otros intereses. Otros intereses. Esto responde a otros intereses, seguro. A un mes vista de que acabe el plazo, hay que hacerlo antes, pero hemos tenido tiempo esta legislatura. Habíamos pagado temas también. Esto es un tema importante de mucho dinero para muchos años. Oye, mira, ¿esto se puede hacer? Así, así, así. Pues los técnicos dicen que lo mejor es esto. El secretario general dice que esto, el interventor, que es aquello. ¿Qué os parece? Pues este sistema. Y si el mejor sistema es hacerle una delegación de funciones a la Diputación, se lo hacemos. Y ahora nos ponemos de acuerdo en las condiciones. Que nos pongan a ser las que llegue a la Diputación. Vamos a negociar. Mira, el precio de la recogida de basura se establece pesando la basura de Linares. ¿Sabes cuándo se hizo el último pesaje? En el 2008. Y nos van a poner para 2017 los precios del 2008, el volumen de recogida de basura de 2008. Pero si en el 2008 no había empezado ni la crisis. Que estamos produciendo la misma basura que en el 2008, eso no se lo creen ni ellos. Entonces, si estamos produciendo más basura, tendrá que ser más caro eso. Y si estamos produciendo menos, tendrá que ser más barato. Y si es menos basura y es más barato, pagaremos menos, ¿no? Pues dímelo, pésame los camiones este año 2016. Si eso se pesa un día. Desde el 2008. Entonces, eso no es forma de decidir. Eso no es dar información para que, porque luego cuando votamos, los concejales, luego somos los que llevamos todas las críticas normalmente. No pasa nunca las críticas, sí. Yo cuando voto quiero saber qué voto. Y si hay alguien por ahí que pone una demanda y dice que porque le hemos endiñado esto porque hay prevaricación, no sé qué, no sé cuánto. Usted dígame. Y yo le diga, pues mire, usted no sé. Y usted no sabía que esto. Pues no, porque no nos dieron los estudios. ¿Y cómo lo pidió usted? Pues nosotros sí lo estamos pidiendo. Porque no somos técnicos ni expertos en esto, ¿no? Entonces, con tiempo, si se quiere hacer la cosa bien, porque además hay que recordar al equipo de gobierno que no tiene mayoría absoluta. ¿Cómo puede ser tan osado dejar esto para el último día? O ya tenía algunos votos comprometidos. Cuando está el voto comprometido es que habrá otras cosas, yo qué sé. Hombre, tiene una mayoría absoluta, se la juega, pero en minoría, qué osadía, ¿no? O amenazando con que el martes no recoge la basura. No la van a coger, pues ya vendría el ejército aquí fuera.